Evangelio del día viernes 17 de mayo de 2024. Viernes de la séptima semana de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. El Evangelio del día de hoy, según San Juan, nos muestra cómo Jesús se le aparece a sus discípulos en esta pesca milagrosa y a Pedro especialmente para restituir sus negaciones, llamándolo al amor. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Esta declaración de amor de Pedro y estas preguntas para que Pedro declare su amor por Jesucristo y pueda restituir sus tres negaciones. Pero lo que a mí me parece extraordinario es la profecía que le hace Jesús a Pedro sobre su propia muerte. Cuando seas viejo, te extenderán los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Ven, sígueme, significa participa con tu sufrimiento de la salvación. Esto es un regalo espléndido que el Señor le hace a Pedro, como a todos los discípulos de su seguimiento personal, es decir, siguieron a Cristo y como consecuencia del seguimiento personal a Cristo, todos participaron del género de muerte de Jesús, es decir, del martirio. En el caso de Pedro, pues no podía ser menos, ya que es la cabeza de la iglesia. Pero esta profecía que le hace Jesús de su muerte debió causarle a Pedro una gran dificultad en la aceptación de la voluntad de Dios, puesto que siempre uno tiene como el anhelo de seguir viviendo, ¿no? Físicamente, cuando no se da cuenta que la vida física se termina y la que sigue es la vida después de esta vida, que es la vida eterna. Por eso he puesto que los frutos del Espíritu Santo son el amor, el gozo y la paz. Y estos frutos provienen de aceptar la voluntad de Dios. El amor a la voluntad de Dios sobre la mía, para que sea un hágase permanente y eterno que glorifique a Dios. El gozo de saber que cumpliendo la voluntad de Dios hemos realizado y amado a Dios justo como Él quiere ser amado. Y eso nos produce gran gozo. Y la paz, porque sabemos que Dios sabe más que nosotros y Él habrá de establecer sus designios sobre cada uno de nosotros más allá de lo que nosotros queramos. No es fácil, hermanos, porque normalmente nosotros queremos algo distinto a lo que Dios quiere. Pero ahí está la renuncia a nuestro yo, la renuncia a nuestra voluntad en favor de la suya, y en esta aceptación gozosa, amorosa y llena de paz, poder glorificar a Dios frente a todas las adversidades y recobrar y recibir esos frutos del Espíritu Santo que nos llevan a la santidad. Que Dios te bendiga.